¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy contento. Gracias por la comunicación. Y bueno, en esta charla revivir, como bien decías vos, el inicio de un jugador de fútbol, de un chico que estaba ilusionado con hacer este deporte y bueno, y la vida hizo y el destino que uno al día de hoy continúe muy cerquita de una pelota de fútbol. Sí, no, de entrada, Coro, lo que yo notaba, ya preparando la nota, siempre todo muy equilibrado, muy correcto, bien estructurado. Bueno, recién te conectaste a tiempo y forma previamente, todo a tiempo, es como que siempre se vio esa prolijidad en todo lo que hacés. Sí, hasta que entraba a la cancha. Por ahí había partidos que no había tanta prolijidad y había que defender a como dé lugar. Pero realmente, como decía al inicio, yo soy de Venado Tuerto. A los 6 años, más allá del colegio, del estudio, me gustaba jugar al fútbol, como todos los chicos, con amigos, con compañeros del colegio, y bueno, y a partir de ahí iniciarse en un equipo de la ciudad para ir proyectándose, siempre haciéndolo compatible con el estudio, que para mí es una cuota primordial para cada chico. Más allá de jugar al fútbol, tener los estudios al día y poder avanzar en esta ilusión, en este sueño que es tratar de ser jugador profesional. Sí, no, y eso del estudio lo vamos a ver temprano cuando pasás a River, tenés esos 2 años y tenés para elegir, ¿no? Si vivir en la pensión o si dedicar a los estudios y preferís priorizar todo lo que era el colegio. Me gusta esas preguntas y se nota que estás bien interiorizado un poco de la carrera y son puntos tan importantes como haber ganado una Copa del Rey o como haber conseguido un título. ¿Por qué? Porque en ese inicio, jugando en mi ciudad, se da la oportunidad de ir a jugar, a priori era un solo año, pero fueron 2 años a Buenos Aires, a River Plate. Esos 2 años no es como ahora que te puede llevar tu papá, que hay un acceso más rápido. Antes eran 8 horas de colectivo, entrenar jueves, viernes, sábado, jugar el domingo, regresar, seguir estudiando. Y así realmente fue una etapa linda de aprendizaje, pero imagínate vos, un chico de 13 años, bueno, costó. Le saqué su rédito en el sentido de todo lo que aprendí, de todo lo que te enseña River de chico en infantiles y juveniles. Y bueno, y después decido regresar a mi ciudad nuevamente por el hecho de que no soporté, a esa edad no soporté alejarme de mi familia, alejarme de mi colegio, de mis amigos. Es un punto importante y yo aquí en mi actual función en Rosario Central hablo mucho con los chicos de eso, de tratar de hacer compatible. Como te decía antes, lo que es el deporte, lo que es el estudio, lo que es la familia, los amigos, hay tiempo para todo. Hay que saberlo graduar y saber en qué momento darle prioridad a cada cosa. Claro, y eso pensaba ahí porque hoy vemos muchos chicos que dejan el colegio y dicen, no, quiero enfocarme solamente en el fútbol. Lo vemos en Buenos Aires, viste, que a veces hacen grandes trayectos por los trenes, por los subtes, por los colectivos. Pero en tu caso, ¿cómo fue esa etapa? Porque decidiste decirle a River, no, me vuelvo. Fueron 2 años prácticamente que estuviste hasta que llegó la prueba de Rosario Central. ¿Cómo fueron esos 2 años entre terminar el colegio, las ganas de jugar? ¿Cómo te fuiste armando en ese momento? Sí, correcto. River me daba la posibilidad de viajar, ya que eran categorías, una novena división. Ya después entrábamos en una etapa mucho más, si se quiere, profesional o más estricta. Entonces llega un momento donde me dicen, bueno, te tenés que quedar en la pensión, vivir en Buenos Aires. Y realmente me daba todas las comodidades y toda la contención para que yo me pueda proyectar. Pero bueno. Mi decisión fue regresar y estar cerca de mi familia, tal vez porque no tuve en ese momento el coraje que tienen otros chicos, las agallas para poder enfrentar esa nueva etapa. Regresé con mi familia, me centré en el estudio para terminar la secundaria, ahí jugando en diferentes clubes de Venado Tuerto, pero relegando un poco la actividad con el fútbol, relegando lo que era ser jugador de fútbol. Terminé la secundaria y se presenta una nueva oportunidad y última oportunidad que era una prueba en Rosario Central. Ahí nuevamente
termino la secundaria ya con otra edad, con 18 años, y se presenta esa nueva oportunidad de jugar al fútbol. Sí, no, y lo loco de eso es que si no daba lo de Rosario Central, te ibas a dedicar al campo, ¿no? Ya tenías casi todo listo para estudiar agronomía. Todo estructurado, todo pensado, después de haber terminado ese ciclo secundario en la escuela, y vine a Rosario, vine a estudiar y a intentar jugar al fútbol, que eso, vuelvo a reiterar, me gusta mucho hablar de esto y compartirlo con ustedes, porque hay chicos que pueden tomar algunos datos, uno no quiere aconsejar, pero sí que tomen datos de experiencias que me han pasado. Entonces empecé a estudiar agronomía y empecé a jugar en Rosario Central. Sí, era un esfuerzo grande, por supuesto, eso lo tienen que tener claro los hijos, los padres y toda la familia. Hay que esforzarse para jugar al fútbol, para estudiar y jugar al fútbol y estudiar a la vez. Entonces, bueno, era un esfuerzo grande. Fui estudiando agronomía y fui avanzando en el fútbol. Y bueno, una vez que se presentó la oportunidad de jugar en primera, realmente se me complicó el tema del estudio, que al día de hoy sigo haciendo capacitaciones, cursos, no del mismo nivel, pero bueno, sin dejar de lado toda la capacitación en la parte humana, que va más allá del jugador de fútbol. Claro, no, y yo siempre digo igual, viste, que cómo importa la base, cómo importa la familia, cómo importan los padres, y pensaba un poco en tu viejo, que bueno, contaste en varias entrevistas que él no era muy fanático del fútbol, de hecho contabas esa anécdota que cuando fueron a probar aparecían leyendas, ídolos de Rosario Central, y él, viste, ni idea, pero ¿cuán importante fue él en esa estructura, en ese equilibrio, en esa proyección que te fuiste armando vos para estar tan equilibrado en lo que hacía? Sí, realmente muy importante la estructura familiar. Yendo al punto que mencionás vos, no sé cómo me aceptaron en Central, porque cuando me vine a probar, mi viejo, a un referente histórico de Rosario Central, le dice: usted jugó al fútbol, usted era ídolo de Central. Entonces se ve que la dejaron pasar y dicen: no, este pibe no tiene ni idea de lo que es el fútbol. Pero realmente sí fue una contención, y es una contención importante, la familia, que los padres sepan guardar su lugar y que acompañen. Yo también tengo dos hijos varones que han intentado e intentan llegar a proyectarse como jugadores. Entonces la idea es acompañarlos. ¿Hasta dónde? Hasta donde se puedan proyectar. Hay distintos niveles, pueden llegar a jugar a nivel liga, a nivel profesional, a nivel internacional. Pero bueno, ellos tienen que sentir la contención, el acompañamiento y no la presión, que es el punto que vos un poquito mencionabas al principio, de ese papá que lo va a acompañar y va a intentar que su hijo juegue al fútbol, pero a su vez sea feliz, que es un punto muy importante. ¿Cómo se va construyendo esa felicidad en el fútbol, Colo? Porque muchas veces, viste, que vemos a los pibes que capaz que por la presión familiar o la misma presión de uno, dejan de disfrutar los entrenamientos, los partidos, y lo ven, viste, como la obligación, como diciendo: tengo que jugar 10 puntos, si no pierdo el puesto, si no quedo libre. ¿Cómo se va buscando ese disfrute en medio de todas las presiones, el exitismo y los resultados del deporte? Sí. Primero mencionar que los equivocados somos los adultos en la manera de transmitirle a los chicos cómo se juega el fútbol y cómo se vive este deporte. Entonces, sea el formador o sea el papá, tenemos que, en conjunto, como te decía, trabajar para acompañarlo. Y el chico que entienda que una vez que ya participa de este círculo de elite, de clubes que van a buscar un jugador profesional, bueno, tiene obligaciones, tiene momentos de trabajo diario, tiene competencia, donde en la competencia, si se quiere, es lo más grato y lo más ingrato, donde la competencia se testea, se evalúa cómo se está proyectando el chico para primera división, en este caso. Entonces, bueno, por ahí uno va viendo qué le falta y qué es lo que hace bien para completarlo. Si el chico madura y el chico muestra las mejores condiciones, se va a seguir proyectando. Y hay otros chicos, que esto no hay que tomarlo como un fracaso, yo siempre lo digo, por lo menos es una opinión muy personal, hay otros chicos que tal vez no lleguen a cumplir todo el ciclo formativo. Por ahí antes se dedican a estudiar, antes el tema de las lesiones es muy importante, porque acá es un juego físico y hay chicos que por lesiones, hay chicos que por diferentes cosas no llegan a primera división. No es un fracaso, es simplemente intentarlo, como decíamos antes, en tu vida para ser jugador profesional, y si no, vas a ser abogado,
vas a ser contador o arquitecto, pero que no sea un trauma el hecho de que el jugador no llegue a primera división. Sí, no, no, eso que decís es muy bueno, y viste que siempre te deja algo, vos decís, capaz que no llegué a primera, pero hiciste inferiores y algo del fútbol te quedó, y después en un futuro capaz que sos abogado, como decís, o representante futbolista, ya entendés de otra manera a las personas, es como que todo te va sumando, y pensaba también un poquito en eso de los tiempos, ¿no? Que hoy en día yo creo que le hizo los Lamine Yamal del Barcelona, o en el fútbol argentino, viste, los Mastantuono, los Echeverri, jóvenes que muy pronto ya la rompen, ganan exposición, generaron una presión muy grande en las inferiores, y hoy en día, si no tenés 16 y estás coqueteando con la primera y el chico se frustra, ¿cómo se va llevando esa ansiedad a veces con los procesos que tienen todos? Porque son diferentes cuerpos, diferentes habilidades, no es lo mismo la edad de un arquero, de un defensor, de un mediocampista para jugar. ¿Cómo se va llevando todo eso en la juventud? Sí, la juventud ha cambiado, es diferente, pero estamos, el fútbol sigue teniendo su esencia y en lo formativo también. Los chicos se proyectan y tienen que ser conscientes de lo que te decía anteriormente, de que por ahí lo más probable, y esto quiero ser muy medido, lo más probable es que el chico no llegue a jugar en primera división. Es muy poquito el porcentaje que llega. Por supuesto que uno no lo puede repetir siempre, porque si no dicen, y bueno, y entonces ¿para qué estamos acá? No, vamos a intentar ser un jugador campeón mundial como lo ha sido nuestra selección. Vamos a intentar que el chico sea eso. Pero en ese transcurso, en ese camino, saber las dificultades, saber que se puede dar de no jugar al fútbol o de no jugar al nivel que uno quiere. Por eso incide mucho también nuestro país. ¿Por qué? Por la idiosincrasia. Por el hecho de que el fútbol es una pasión pura, es lo que nos conmueve, lo que grandes y ahora chicos también, con el tema de nuestra selección nacional, nos lleva a todos lados. Yo he visto, para poner puntos comparativos, aquí en Argentina he jugado en diferentes categorías, no solo en primera división, y la gente deja todo para ir a ver el partido, para acompañar a su equipo. En otros lugares, nombro por ejemplo Mallorca, que si bien son grandes aficionados, por ahí la cancha no, cuando es un día de playa o cuando el abonado, el que saca el ticket para todo el año, tal vez decide por otra opción y es válida. Aquí en Argentina hacemos lo que sea para acompañar a un equipo, para seguirlo, cueste lo que cueste, y hasta por ahí nuestra familia queda un poquito de lado para involucrarnos en este deporte. Entonces es un hecho significativo importante. Sí, no, bueno, viste, se ve cuando los equipos viajan al exterior, que aparecen los padres diciendo vendí la moto, vendí la play del hijo, y hacen lo que sea para estar ahí, para acompañar, para alentar. Y eso, bueno, es lo que nos marca esa pasión que a veces alienta, otras veces es un poco tóxica, como se dice. Pero bueno, yo tuve la suerte de estar ahí de un partido en la cancha de Rosario Central y veía lo que es la locura desde temprano, ya todas llenas las calles, como que se vive de una manera y obviamente eso se traslada después a la cancha. Pero volviendo con esa edad, imagínate vos, hablamos de la pasión, hablamos de la locura, vos con 18 años, el debut en un clásico, ¿cómo fue todo eso? ¿Preparar a la cabeza? ¿Fuiste inconsciente y solo jugaste o fuiste consciente de lo que estaba pasando en ese momento? Uno en esa edad es inconsciente, mucho más inconsciente que consciente de las cosas. La adrenalina, la juventud te lleva para adelante. Y también es un hecho que yo lo comento mucho, porque yo llegué de grande a Central. Llegué de grande, tuve una etapa rápida en diferentes categorías, me salieron muy bien las cosas en tiempos muy, muy cortos. Y bueno, y el club, como siempre ha sido nuestro club, Rosario Central, promueve mucho a los chicos. Entonces, a los 9 meses que llegué, debuté en primera división, justamente un clásico. El equipo de primera por ahí tal vez no tenía el rendimiento que esperaba su técnico y subimos varios chicos. Y bueno, me tocó debutar justamente en un clásico. Si vos me preguntás ahora, con poquitos partidos en reserva, haber debutado en primera, hoy lo pienso y digo, uy, tengo que meterme con 45.000 personas a la cancha, y bueno, uno lo hice de volante por derecha, que realmente había que hacerlo frente a un New Soul Boy que venía de conseguir grandes cosas y con muchos laureles. Entonces,
Debuté, ganamos con goles del Puma Rodríguez y de Hugo Baloni, 2-1, y bueno, realmente ahí es el inicio de mi carrera profesional. Y ahí dijiste eso, que no, 9 meses que llegaste y fuiste pasando. ¿Qué tenías de diferente, Colo, para ganarte rápido la atención de todos y aparecer rápido en primera? ¿Qué es lo que más te destacaba en ese momento? Mira, no sé si diferente, pero sí, y vuelvo a lo mismo de replicar por ahí cosas para, sobre todo los chicos. A mí me interesan mucho los chicos y tenemos muchos jóvenes también en primera división. Yo siempre les digo, técnicamente era término medio, clase media, si se quiere. Potencia en la pegada no tenía mucha, pero sí tenía inteligencia, sí sabía los momentos del partido, sí sabía mis debilidades y mis fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Minimizaba errores. Eso, a ver, te lo hablo en la parte teórica, te lo estoy contando. Después en la cancha trataba de aplicar todo eso. Pero hablo mucho de la inteligencia, hablo mucho de poder sacarle lo mejor a mi juego, si bien no era muy bueno técnicamente, pero eso me posibilitó jugar a nivel nacional, jugar a nivel internacional, ser convocado en la selección. Entonces, redondeando ese tema, que el chico sepa qué es lo mejor que tiene y qué es lo peor. Entonces fortalecemos lo mejor, claro, y tratamos de minimizar todo lo que hace mal. Dentro de la cancha me refiero, y por supuesto afuera también. Sí. Sí, no, y pensaba también un poquito en las ganas, ¿no? Porque ya como venimos contando, todo tu equilibrio, toda tu responsabilidad, se nota que siempre dabas todo. Vos mismo decías, jugué por volante, bueno, capaz que no era tu posición en la que te sentías más cómodo, pero dejaste todo igual. Entonces, también esas ganas creo que te terminan dando el plus para resaltar, ¿no? Sí, si no, no podía jugar. Si no corría, no podía jugar. El que podía manejar los tiempos era el Negro Calma, con más de 30 y pico de años y que con un toque exquisito, pero nosotros teníamos que correr. Y bueno, después hubo un hecho que me favoreció muchísimo, que es pasar de volante por derecha a marcador central, ¿sí? Por supuesto que acá hubo muchas cosas. Yo debuté, luego en ese proceso de aprendizaje y de maduración en primera, fui mucho al banco, me comí mucho el banco de suplente. Y después de un año, bueno, ahí volví nuevamente a jugar de titular, ya de marcador central, y ahí sí, proyecté la carrera y me afiancé ya de marcador central. ¿Y cómo se hace con ese tiempo? Porque vos lo contás y parece que fue súper sencillo decir, bueno, me quedo un año en el banco, pero hoy viendo muchos jóvenes que, viste, aparece, debutan, hoy como están las redes sociales, los medios de comunicación, aparecen todas las tapas, aparecen todas las jugadas, y después capaz que el loco o baja la reserva o no juega y ya se frustra, ya empieza a presionar y se termina yendo a un fútbol del exterior y ya se desaparece del mapa prácticamente. En tu caso, ¿cómo manejaste eso y cómo se maneja a los nuevos jóvenes que ya quieren debutar y quieren ya, viste, rápido ser capitán, rápido aparecer de vuelta en todas las tapas? ¿Cómo se va manejando todo eso? Esa adrenalina. Mira, no voy a generalizar porque no está bien. Autocrítica, ¿sí? Que lo veo en los jóvenes de hoy. Autocrítica. ¿Qué significa? De ver que hay cosas que no hago tan bien. Porque, en definitiva, si el técnico no me pone, puede haber técnicos equivocados, pero por algo es. Algo tengo que mejorar. Y tengo el tiempo para hacerlo. Después depende de mí. Entonces yo sabía, cuando iba al banco suplente, que jugaba a alguien que estaba mejor que yo y que consideraba el técnico. Me puse a trabajar como muchos de en ese momento, como muchos chicos de ahora. El tiempo para irse de una institución o de un equipo hay que manejarlo sin ansiedad. Vos recién mencionabas, ¿no? Porque hay muchos chicos que no juegan en un lugar y se van a otro club. Y no juegan en ese club y se van a otro, y se van a otro. El problema no es de los clubes, es de ese chico. Entonces, saber bien. Vos estás un tiempo prudencial en un lugar, no te pone el técnico, has mejorado y no tenés lugar, porque es una cuestión de necesidades también los puestos. Por ahí a un club está colapsado en un lugar y no vas a participar. Bueno, hacer un cambio, pero no hacer un cambio desde la opinión de tu papá, desde la opinión de un representante, porque no ese es el camino. Es saber que vos tenés que ir mejorando y en algún lugar, porque acá hay clubes, hay un montón de clubes de primer nivel. Bueno, en algún lugar
tu prestación va a ser adecuada para que te pongan de titular, que es lo que todos buscamos. Claro, claro. No, no, sí, lo dijiste muy bien porque pensaba un poquito lo que decía, la opinión del padre, de los familiares, y sumate las redes sociales, viste que hoy en día ya en la reserva alguien que la rompe ya puede empezar a tener sus seguidores, que te empiezan a decir que sos el mejor, que sos el mejor, pero claro, ese chico que es el mejor no juega y después le afecta un poco la cabeza. En tu caso, ¿cómo se manejan con esos juveniles? Porque también mencionaste algo muy bueno que es, a veces que hay sobrepoblación y tienen que ceder porque necesita más crecimiento, pero ¿cómo se equilibra el crecimiento que le puede dar el rodaje de competición al crecimiento que te puede dar mantenerlo en el club, formarlo con tus entrenamientos, con tu idea? ¿Cómo se maneja eso, esos juveniles? Hablando en el día a día y que vean, por supuesto, dentro de la cancha qué es lo que tienen que mejorar, comparen con el jugador de primera división, cuáles son las diferencias como para llegar. Hoy tenemos las redes sociales, tenemos mucha más exposición por parte de los chicos. Por eso uno pide calma, uno pide que sigan trabajando, porque el momento va a llegar. No sé si en el club donde ellos visualizaron, pero sí va a llegar el momento si siguen trabajando. Ellos tienen que apuntar a ser jugadores de fútbol profesionales, con lo que eso implica. Y hoy, por supuesto que estamos trabajando aquí en el club, lo que es de la línea de cal, que le llamamos antes, hacia adentro y hacia afuera, porque el afuera te hace tener un jugador muy valorado, un patrimonio del club muy bueno, o se puede caer un jugador de alta categoría y con gran proyección por todo el entorno, por no asesorarlo bien o por no tener esa comunicación adecuada, yendo al punto que tratamos antes, que es que el chico está ansioso y la familia está ansiosa y lo que sale en redes sociales y en la tele y en la radio, se vendió Julián Álvarez por tantos millones de euros, se vendió. Entonces, yo también, te digo, soy papá de dos varones y creo que tengo dos cracks jugando al fútbol, ¿sí? Porque todo papá ama a su hijo y cree que es el mejor. Pero bueno, hay que ser consciente, hay que ser respetuoso de la opinión de los que saben de fútbol. Que te digan, no, mira, vamos a seguir mejorando, vamos a trabajar tal o cual cosa para que tu hijo llegue a jugar, que es lo que aspira cualquier papá, que llegue a jugar en primera división. Sí. Pero siempre, como decimos, desde el cariño, desde el apoyo, no desde la presión para que el hijo te salve la familia, viste que hay veces que yo una vez pasé por las infantiles de River y había padres que lo veían al hijito como era, este es mi inversión, este es el que me va a sacar de la casa, y es como decir, pará, ¿no? Tiene 6, 7 años, tranquilo, yo hablo con calma, bueno, me imagino que vos ves cada cosa, Colo, pero volviendo un poquito a tu carrera, a tu vida, pensaba, ese año 95, año donde logran esa hazaña, esa remontada para ganar la Copa Conmebol, ¿cambió algo la exposición que tenías vos? ¿Cómo te sentiste después de lograr ese título? Y el jugador de fútbol, cuando llega a primera, se mira al espejo y se ve más lindo. Cuando ya tiene varios años, piensa que es que a mí me pasó decir, no, mirá, ahora, y era el mismo de siempre, por eso hablo mucho de la humildad, hablo mucho de seguir ligado a la familia, que de hecho para mí fue fundamental, porque te mareás y todo, a todo el mundo, claro, le pasa. Llegamos al año 95 ya con muchos partidos en primera, con alguna propuesta del exterior para ir a jugar, pero bueno, centrado también con el grupo que teníamos de esa aventura que fue la Copa Conmebol, que viajamos en paloma, como decían algunos amigos míos y acá del club, que eran avioncitos chiquitos, se movían mucho y fuimos ganando y pasamos otra fase y otra fase hasta encontrarnos con una final realmente esperada por todo lo del sacrificio, ¿no? Y bueno, y ahí fuimos en busca de la primera Copa Internacional de la provincia. Sí, no, y la manera de ganarla, ¿no? Porque es una manera que, de hecho, en el mundo del fútbol no pasa seguido esa remontada ahí. Y después lo que fue los festejos, bueno, se sabe lo del Chacho Codet, que hizo esa apuesta de quedarse ahí a acampar en el campo. Pero me imagino que les cambió mucho porque también le estaban dando la historia, ¿no? Al equipo, la primera estrella internacional. Sí, vuelvo a lo mismo. Tal vez los grandes, que era, y acá los veo en la foto, el Polillita, Omar, Bonano ya tenía sus partidos, después los otros éramos bastante jóvenes, tal vez eran más conscientes, nosotros
íbamos a ganar a lo que nos toque. Por eso también el último partido, después de un 0-4 en Brasil, dijimos, bueno, ¿qué podemos perder? Vamos con todo. Sabíamos que algunos iban a echar de los nuestros. Me tocó a mí, que me echaron en la final. Pero fue para nosotros era una batalla deportiva, pero dura, dura. Entonces, bueno, acompañado por la gente, acompañado por dos goles en los primeros minutos, fuimos en busca de esa hazaña y se dio con los penales, con un Petaco Carbonari impresionante. El grupo se lo merecía, también los otros competidores habrán dicho, nosotros también lo hemos merecido, estaba Tafarel del otro lado, había cada jugador, pero fue y quedó grabado para la memoria de todos. Sí, no, hasta el día de la fecha, ¿viste? Cada aniversario, todo es un día especial ahí para los hinchas de Rosario. Y pensaba después, bueno, tu carrera no quedó ahí. O sea, hay gente que, ¿viste?, que es campeón y ya se conforma, gané con el club, listo, se terminó. Vos seguiste, aceptaste el desafío de ir a San Lorenzo e inclusive de ser suplente de Ruggeri. ¿Cómo fue ese cambio? Porque acá eras ídolo y deciste, no, voy a probar otro desafío y te fuiste a San Lorenzo. ¿Cómo lo armaste a todo eso? Sí, te cuento porque... previo a la final de la Conmebol, se presenta la oportunidad del Toros Neza de México, que de hecho luego me contrata, fui un año y medio previo a San Lorenzo, y me dicen, bueno, vamos a hacer todo para que vengas a Neza, pero no podés jugar las finales con Rosario Central. Por si te lesionás, no tenés que jugar. No, le digo, no, imposible. O juego las finales o no puedo ir. Por eso, después del partido, después de la final que ganamos, al otro día a las 8 de la mañana viajé para México. Si bien festejé luego del partido, me fui a México y fue mi último partido en Rosario Central. Luego de esa etapa de maduración en México, que me sirvió muchísimo, sobre todo en lo humano, volví a San Lorenzo y con muchas ganas del fútbol argentino. Y cuando llegué, por supuesto que lo sabía, los titulares en San Lorenzo eran Luis Fernando y Oscar Ruggeri, ¿sí? Dos jugadores de jerarquía, ni hablar del Cabezón, que un fenómeno. Y bueno, nada, y la remé de atrás y trabajé y bueno, en un momento se va Oscar y me toca empezar a jugar a mí. Claro, ¿no? Y lo ganaste. Y otra vez vuelve ahí también tu sacrificio, tu autocrítica, qué puedo mejorar. Y eso también vemos que fue clave en toda tu carrera. Pensaba también, influyó también, porque la hinchada de Rosario Central, sabemos lo apasionada que es y lo leal que es, pero el tema de Rosario, de San Lorenzo, llegar no siendo de alguien de la casa, que ya te coreen en los primeros partidos, ¿cómo fue también recibir ese apoyo del San Lorenzo? Sí, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Yo venía de Central, que... La gente, no, es impresionante. Y al día de hoy, no, es increíble lo que hemos vivido en el Clásico. Bueno, una cosa impresionante. Y llego a San Lorenzo también con un gran apoyo, con una etapa que me sale muy, muy bien, jugando de defensor central, jugando de volante central. Tenía la moral por las nubes. Metí dos goles de chilena. Una cosa impresionante, que dicen, Lucien, con dos goles de chilena, bueno, estaba con todo. Y eso me permite, luego de la etapa en San Lorenzo, ir a la selección, a la convocatoria y a Tenerife. Pero creo que en lo deportivo, igual que Central, San Lorenzo, algún paso en Mallorca, en España, fue de lo mejor que pude hacer deportivamente. Sí, no, eso se veía, porque bueno, vos mismo lo decías, hacías goles, pero también los partidos que hacías, eras impasable a veces. Hasta tuviste tu partido marcando a Maradona, ¿no? En ese San Lorenzo-Boca. ¿Cómo fue marcarlo a Diego? ¿Se lo analizaba antes? ¿Cómo se hacía para también sacarse que es un ídolo y centrarse en el partido? Sí, esa vivencia, esa experiencia fenomenal, ir a jugar contra Maradona. Y yo bastante... cauto, todos se sacaban fotos con Maradona antes del partido, no, me daba vergüenza. Y después del partido me quería morir porque no me saqué una foto con Maradona. Y al otro día, y lo voy a contar, en el diario La Nación sale una foto, Maradona con la pelota y yo corriendo la otra, una foto impresionante. Digo, bueno, me salvó de tener un recuerdo con Diego, porque no había tenido la foto antes del partido. Y bueno, fantástico, no lo toqué, no lo marqué.
no quería rozarlo mucho porque realmente una eminencia. Y bueno, y me queda para el recuerdo. No me gustó el resultado, perdimos 2-1 con 2 goles de La Torre, pero fue un partido que me queda para el recuerdo por esa situación de marcar a Diego Armando Maradona. No, y encima, bueno, acá entre varias entrevistas que hacimos nos contamos que el Diego antes saludaba a todos los rivales, ¿no? Por el nombre, buscaba, viste, al mejorcito y le daba un abrazo, como que él también se aprovechaba de su referencia, de todo, para intentar conmover a los rivales. ¿Te pasó de ver algo así también? Bueno, me pasó con él luego de haberme retirado de algunos partidos que se hacían a beneficio y que nos encontramos en Córdoba. Y el saludo, más allá que yo a Diego lo he cruzado 2 o 3 veces y me ha saludado siempre muy respetuoso, que uno por ahí tiene vergüenza de acercarse. Y bueno, él muy abierto, te lo dicen todo el ambiente del fútbol y toda la gente, lo amable y lo bondadoso que era. Entonces, bueno, en ese partido en Córdoba me saludó, hola Colo, y yo como con una cercanía, y yo, hola, yo le iba a decir don Diego, porque un respeto terrible, entonces, no, muy bien, y bueno, un recuerdo, ni hablar, cuando pongo los videos realmente te das cuenta lo que es una técnica impresionante en el fútbol. Mirá que hay que hacerlo, las cosas. Uno ve Maradona y es totalmente diferente a todo. Sí, no, además la época y sobre todo siempre se destaca el valor humano, ¿no? Lo que decías ahí, la cercanía, cómo sabía todo de todo, parecía que estaba atento a la vida de todos o estaba también atento a los detalles para ver cómo ayudar, cómo dar una mano. Y bueno, yo creo que con este tipo de anécdotas siempre intentamos, ¿viste?, tenerlo vivo de alguna manera, pero siguiendo ahí con eso, era tu mejor momento para, prácticamente en San Lorenzo, tu carrera empezó a crecer, mencionabas la selección argentina y mencionabas ese paso justamente a Tenerife. ¿Cambió mucho el tema de jugar en Argentina a pasar al fútbol de Europa? ¿Se sentía eso o estaba tan bien el fútbol argentino que no era un salto tan grande como puede ser ahora? Sí, se siente, pero para bien. Te voy a mencionar una frase que seguramente la van a escuchar 1000 veces, y todos los que nos fuimos de la Liga Argentina a otra liga, no es tan difícil jugar, al contrario, es más fácil. A mí, haber jugado en México en su momento, haber jugado en España, me resultó mucho más fácil, si se quiere, mucho más adaptable que Argentina. Argentina es dura, es de roce, es de presión, que hablábamos antes con respecto a los chicos. Hay otros factores que inciden más. Yo ir a jugar a Tenerife fue una linda etapa, más allá que hubo momentos mejores, otros peores, pero podía jugar bien, tenía un rendimiento bueno. Sabía que mi prestación con respecto al equipo era bueno. De hecho, me permitió jugar una etapa extensa en Tenerife, fueron 3 años y medio, 3 años en Mallorca, una Copa del Rey. Es decir, un jugador preparado y formado en Argentina lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Sí, no, y encima, bueno, en esa etapa para ganar la Copa del Rey, eliminaron al Real Madrid de los Galácticos, ese 4-1 también. Me imagino lo que fue también el vestuario, cuando nadie da nada por vos y lográs una hazaña así de grande, la motivación, la autoestima que te debe dar. No, fantástico, otra historia. Aparte con esos cortecitos de pelo que me hacía, yo no sé quién era mi asesor, pero tenía unos cortes, mamá. Y sí, en Mallorca jugamos contra los Galácticos, el equipo de los Galácticos, me acuerdo al día de hoy, que estaba Hierro, que estaba Raúl, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Figo, Makelele, bueno, era una batería de grandes nombres. Y tuvieron ese mal partido que tienen por año, porque es así, los grandes equipos, hay un partido al año que no juegan bien, bueno, justamente contra nosotros, y los eliminamos de la Copa del Rey para después obtenerla, pero haber jugado contra los Galácticos, y ahí tengo muchas fotos que me quedan para el recuerdo, estaba Ronaldo, lo marcaba Ronaldo, un crack, y bueno, esas son experiencias únicas y que a eso tienen que aspirar los chicos, a decir, bueno, voy por todo, voy a proyectarme, porque vuelvo a lo mismo, jugar en Argentina es lo más difícil, después
tenés muchas cosas por ganar. Mirá ahí con Ronaldo, no, qué crack. Claro. La verdad que no sabía cómo pararlo. Pero, ¿cómo eran también eso? Porque, a ver, te enfrentaste contra cracks, contra figuras, pero siempre se dice que, además de esa imagen que vemos cómo te quieren gambetear, están los duelos psicológicos, ¿no? Donde palabra va, palabra viene, intentan como desestabilizarlo mentalmente. ¿Te pasó eso, que te quieran hacer entrar en algún juego para sacarte de partido? Sí, sí, hay muchas. Muchas historias y variadas. Por ejemplo, Ronaldo era un crack, era un fenómeno. En ese partido, si mal no recuerdo, en ese partido, amaga que va para un lado, yo me barro como era mi costumbre, así desaforado, y mete el gol. Él, por supuesto, que pasa por otro lado, ni lo vi, mete el gol. Y después del gol, me dice, metí el gol porque vos te resbalaste. No, no, no me cargó, me dijo, no, vos porque te resbalaste. Yo no me había resbalado, en realidad había ido fuerte al piso. Me gambeteó, pero como para apaciguar, dijo, no, vos te rebalaste y metí el gol. Y después muchos cruces, sí. Con el que peor la pasé, con Alan Shearer, en el Newcastle Mallorca. La verdad la pasé mal porque hizo lo que quiso, un tipo de experiencia. Y bueno, y te va enseñando también que no sos tan bueno como pensás en algunos momentos. Y un tipo de gran jerarquía y bueno, que voy a hablar de Alan Shearer, ¿no? Goleador de Inglaterra. Sí, no, pero como vos dijiste recién al comienzo, todo es experiencia y a eso hay que apuntar, a la experiencia. Nunca mencionaste, no, mirá, la verdad, fue un partido muy bueno porque ganamos 8-0. No, lo importante es la experiencia, el competir, las anécdotas de tal fútbol. Y eso yo creo que es lo sano y lo lindo y lo que después se puede transmitir en una postura, en una posición donde vos decís, a ver, capaz que saliste mal y viste terminaste pagando con el caso con Ronaldo, pero también veo cómo evolucionó el caso de ser central, en tu caso con toda la autocrítica. ¿Cómo fuiste evolucionando en tu puesto? Hoy en día vemos, viste, que los centrales sí o sí parece que tienen que tener pie de enganche, salir jugando, metérsela en el pecho al 9 desde abajo, pero en tu caso, ¿cómo fue evolucionando ese lugar? Sí, bien, manejando las cuestiones, ahí está, Alan Shearer, me la hizo pasar muy mal. En las cuestiones propias del puesto, fui sabiendo los momentos, fui trabajando con mi cuerpo, el tema de cómo utilizar los brazos, de cuándo marcar y los perfiles. Y después hay otra cosa que a mi entender se distorsionó un poco. No últimamente, pero en los años he visto, el arquero tiene que atajar. Los defensores defienden, volantes de creación, corte, quite, y los delanteros tienen que crear y convertir situaciones de gol. Creo que hemos perdido un poquito la esencia en eso. Hoy el central, por supuesto, tiene que tener buena técnica para tener posesión, para tener buena salida, para tener buenas pelotas filtradas a los volantes, pero lo primero que tiene que hacer es marcar bien. Es marcar bien. Y por ahí, claro, en algún momento hemos perdido ese rumbo donde hay centrales muy buenos, con buena técnica, pero tienen que marcar bien, que es lo principal. Vayamos a los centrales de la selección argentina, el Cuti Romero, Otamendi, el mismo Lisandro Martínez, con la estatura que tienen, pero marcan bien, son muy férreos a la hora de marcar y después, sí, de ahí sí le dan otra cosa al equipo. Sí, tal cual, justo pensaba en eso, también cómo se complementa en el caso de Licha a Cuti, porque Licha lo vemos que tiene otra técnica más, y el Cuti es más firmeza, más cortar, entonces se complementa bien entre la rudeza, se puede decir, y lo lírico de cómo salir jugando. Tal cual, después va en el formato que quiera el técnico, a ver qué central y qué característica, más en la selección nacional, que es el único equipo que realmente podés armar a tu manera, la disposición táctica, y podés hacer todo. Pero realmente los jugadores que nos han representado y que nos representan, no por los títulos, y en esto también me gustaría marcarlo, sino por las formas que han manejado esta selección, más allá de los grandes logros, es lo que uno como hincha de nuestro país quiere. Una selección ganadora, una selección que... cuando gana algo, va por otro objetivo, porque eso es el fútbol también. Vos no podés ganar y permitirte mucho tiempo de relax, tenés que ir a buscar otro objetivo. Entonces lo ha demostrado bajo buenas formas y bajo, a mi entender, un orden humano importante, donde el perfil es bueno, sí, y realmente eso nos representa.
Claro, sí, no, para mí fundamental eso que decís, cómo representó y cómo volvió a generar esa relación hincha-equipo, hincha-selección, que generó, bueno, vimos lo que pasó con ganar el Mundial y todo. Obviamente siempre Scaloni dice, bueno, si no ganaríamos capaz que no es lo mismo, pero sí generó ese sentido de identificación. Y bueno, vamos a ver cuánto más lo podamos seguir disfrutando, que creo que es un momento histórico para que estamos viviendo. Y siguiendo ahí con tu carrera un poquito, Colo, después de lo que fue España, después también, bueno, de esa polémica que se armó ahí de cómo reaccionaste con algunos hinchas en el auto, siguiendo un poco con tu vuelta a Argentina, River, Colón, Talleres, bueno, la etapa de México, viviste muchas cosas y muy rápido, ¿viste? Como que a veces que la cabeza no te da tiempo de decir, che, mirá, estoy haciendo esto, no, porque ya tenés que volver a entrenar, ya tenés partido, ya tenés que fijarte qué haces la próxima semana. ¿Cómo se busca la manera de encontrar ese equilibrio a la velocidad que tiene el fútbol, tantos cambios, tantos pasos, tantos equipos, torneos? En tu caso, ¿cómo lo fuiste llevando para no volverte loco o poder disfrutar en medio de todo eso? Y es difícil, es difícil. Hoy hago un recuento, una evaluación de todo y por ahí veo los momentos lindos, los momentos malos. El momento que decías de Tenerife, yo voy mucho a Tenerife. Voy mucho y estoy mucho con la gente de Tenerife. Y bueno, y ese momento de calentura donde me agarré a trompada, donde un hincha me tira un piedrazo al auto, estamos al borde de descender, era un desastre todo y bueno, fue un momento duro de la carrera, pero bueno, después, como bien decías vos, después de Tenerife, Mallorca con esa Copa del Rey, que también fue inigualable porque al día de hoy es el mayor logro de la institución. Y después, bueno, después voy a México, Cruz Azul, regreso a Colón de Santa Fe, de Colón a River. Se da todo muy rápido, en cuestiones de un año por equipo. Y bueno, hubo rendimientos muy buenos. En México, en Cruz Azul, no me fue tan bien. Un club excepcional, impecable para trabajar, para jugar. Y cuando vuelvo a Argentina, tuve una buena etapa. En River, fui, a mi entender, fui de más a menos. Empecé bastante bien y después no encontré un buen rendimiento. Me forcé muchísimo porque ya era un jugador con más de 30 años y bueno, no se dio y termino mi carrera en Talleres de Córdoba, que me abrió las puertas y realmente pasé momentos muy, muy lindos. Pero sí, esa vorágine de equipos te hace disfrutar muchas cosas, pero a esa velocidad no se puede parar. Claro, no podés parar porque encima no te podés relajar porque sabés que ya hay otro partido o sabés que hay alguien atrás que te puede ganar el puesto. Entonces, yo siempre destaco eso, la mentalidad que tienen los deportistas en general para siempre estar ahí compitiendo, compitiendo, compitiendo y dando lo mejor de ellos. Pero claro, en toda esa vorágine no te enseñan tampoco cómo plantear qué hay después, ¿viste? Que muchas veces se retiran y se acaban porque toda su vida es el chip de futbolista, y entran en algo más existencial de qué soy, ¿viste? Ya no soy futbolista, ¿qué soy ahora? Bueno, en tu caso, ¿cómo fue prepararte para ese retiro? Porque también escucho mucho la frase de hay que irse antes de que el fútbol te deje, pero ¿cuándo te deja el fútbol realmente? ¿Cómo fue en tu caso? Qué lindo punto ese, realmente excepcional. Mi caso fue de ir en una locomotora a todo lo que daba, viste las películas esas que, de los cowboys que le metían carbón, 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 a todo lo que daba y chocar contra una pared, contra un muro, porque no te preparás y en ese momento tal vez no encontré las personas adecuadas para que me digan, no, para que esto... Este tren tiene que bajar la velocidad, tenés que ir pensando en qué estación vas a bajar y qué vas a hacer. De hecho, lo hablo mucho con exjugadores y con chicos que ahora están en el plantel, que sí tienen más de 30 años, sí ya tienen que ir viendo otras cosas, que eso no significa, porque por ahí suena, andá buscando otra cosa porque te tenés que retirar. No. Como bien decís vos, por ahí hay que ir tomando los momentos, cuánto te está dejando el fútbol en el sentido emocional, si te va bien, y llega un punto que sea por lo emocional o por lo físico te tenés que retirar y tenés que saber o tener un panorama de lo que viene, ¿sí? Porque te voy a reiterar cosas que te han dicho tal vez muchos exjugadores, volvés a tu casa y no te sentís cómodo porque no era tu hábitat natural, vos estabas siempre en el club. Querés hacer una inversión y no sabés cómo manejarla. Entonces, bueno, como esos puntos hay un montón. Se habla mucho, he hablado mucho con
con las personas que comandan futbolista argentino agremiado, que está Burtoboy, que está Marchi, bueno, y hay muy buenos cursos ellos que brindan, tanto ellos como tal vez alguna otra organización para acompañar, es más, para mí es un punto fundamental para tener en cuenta y proporcionarle un montón de información a esos chicos, como te decía, que ya van estando cerca de ese retiro. Claro. Sí, no, para mí es fundamental ir preparándose, pero también es una manera de decirlo, porque claro, decís de alguien de 30, che, anda pensando en el retiro, te dices, pará, tengo todavía varios años más, entonces bueno, es saberlo llevar de a poco y también entender el equilibrio de la vida entre lo que dice tu físico y lo que dice tu cabeza un poco también. En tu caso, Colo, bueno, decidiste empezar rápido a ser entrenador ahí en Sportivo Rivadavia. Me imagino que eso fue capaz para algunos, bueno, un paso atrás, nos relajamos, pero no. Siento que el entrenador no relaja nunca directamente, no puede ni el descanso es prácticamente para ellos estar tranquilo. Correcto, mi regreso a Venado se da porque tenía un par de objetivos pendientes, que era que mis viejos, mi familia, mis amigos de la infancia me vean jugar en Venado Tuerto. Y Sportivo Rivadavia me abre las puertas, empiezo a jugar, me siento bien. De hecho, ascendimos a un torneo nacional, estábamos en, creo que era Federal C, ascendimos al Federal B. Le ganamos a Camioneros, que era un equipo muy importante a nivel nacional. Y meto un gol en la semifinal, meto un gol en la final, me sentía nuevamente el pibe que había salido del pueblo y me sentía pleno. Más allá de eso, me di cuenta que bueno, que ya tenía que ir dejando los botines colgados y dedicarme a otra cosa. Había hecho el curso de director técnico y ahí empecé. Trabajé de director técnico en Rivadavia, tuve una buena experiencia llegando a la final también. Pero bueno, el fútbol ya me hacía pensar desde afuera de la cancha, ¿no? De poder colaborar como técnico y en este caso que me toca ahora, que es una función hermosa en la Secretaría Técnica. Sí, pero te fuiste armando también, obviamente con mucha preparación, tuviste ahí ese complejo que siempre querías, bueno, después estuviste ahí en ese proyecto de la clínica del Real Madrid, coordinador de las inferiores de Río Cuarto, como que fuiste armándote de diferentes lugares hasta que llegaste a Rosario Central. ¿Cómo se fue dando todo esto? Pues yo lo resumí en menos de 30 segundos, pero ¿cómo fue todo ese camino para llegar a tener hoy el lugar que tenés en Rosario? Sí, es correcto. Cuando pude digerir, analizar el post-fútbol, más allá de que hacía actividades, que tengo un complejo de canchas, que hice de diferentes capacitaciones, pero internamente hay algo que está dentro de vos que lo tenés que resolver, vos y todo tu entorno. Y cuando lo resolví, cuando estuve claro en mis ideas, ahí empecé a trabajar en la coordinación del fútbol, empecé a intensificar las capacitaciones y bueno, y eso posibilitó continuar de una manera sana con el fútbol, porque te vuelvo a reiterar, cuando vos dejás, estás con un montón de dudas y bueno, una vez que te aclarás bien, el fútbol vuelve a ser algo con objetivos, algo que te estimula a trabajar, no está apagado. Cuando el fútbol se apaga en vos, listo, te tenés que retirar de todo. Sí, claro, no, eso está bueno, la chispa, la motivación y como decimos, todas las experiencias, todas las anécdotas que nos fuiste contando y eso sirve, porque eso no es solamente para contar ahí, bueno, estamos con los amigos, contemos, no, eso sirve, eso es conocimiento y bueno, ahora lo estás metiendo justamente en Rosario Central como director deportivo. Es un rol prácticamente nuevo para muchos porque es algo que llegó en los últimos 10, 8 años. ¿Qué es lo más difícil que tenés que hacer en tu tarea, Colo? Es nuevo, pero me parece muy importante para las instituciones. En realidad es importante para las instituciones porque uno gestiona y trata de compartir cada área con la parte de la dirección técnica, con la parte dirigencial que están observando a ver el funcionamiento en pos de lograr los objetivos deportivos, ¿sí? Acá, bueno, hay muchas áreas que estamos por detrás en el control, en la gestión, en la modernización y bueno, y todo es para armar el escenario adecuado para que el jugador de fútbol
hoy por la tarde ya entrenamos nuevamente, el jugador de fútbol tenga todas las herramientas disponibles para que nos dé lo mejor cada fin de semana, que como dijimos al principio de la charla, es donde se producen las evaluaciones y más a este nivel. Entonces, bueno, de eso se trata, de ir mejorando la prestación de todas las áreas, de que esté el jugador y también en la elección de los jugadores, por supuesto, armar un plantel, ver la conducción de ese plantel. Estamos hablando de una responsabilidad importante. Entonces, bueno, cuando lográs el funcionamiento, después se trabaja mucho en aceitar todo. Aquí estamos bien, los resultados un poco van acompañando y la parte anímica es fundamental. Entonces, bueno, todo eso se congrega en terminar esperando un semestre final muy bueno. Sí, no, es que eso se ve desde afuera todo el equilibrio que hay, cómo están de ordenado. Se lo ve también en los semblantes de los jugadores, que están cómodos y eso se siente. La llegada de Marco Rubén seguro también aportó un montón en la experiencia. Él, sabemos el tipazo que es, me imagino lo que debe aportar en los juveniles y todo ese proyecto. Pero siempre viste que quedó ahí mucho el tema de Angelito Di María, que bueno, por un tema externo finalmente no pudo volver. Pero él siempre se remarcaba, me acuerdo Belloso también, que estén dadas todas las condiciones. Miguel Russo también, parece que estaban dadas todas las condiciones, ¿no? Finalmente yo creo que si no hubiese llegado esa amenaza, hoy estaremos hablando del fideo con su camiseta. Sí, de eso se trata y nosotros veníamos ya previo a la asunción de nuestro presidente, te estoy hablando a inicios del 2022, preparando todo esto, ¿sí? En las conversaciones, preparando los grupos de trabajo, evaluando bueno, cómo estaban tanto Baigorria, que es donde están nuestras categorías infantiles y juveniles, y aquí en Arroyo Seco, que estoy actualmente con el núcleo grande, con reserva y primera división. Y bueno, un poco fue la evaluación y luego arrancar. Arrancamos ya diciembre del 2022. En el 2023 se dio un año muy, muy bueno, coronándolo con un campeonato. Pero básicamente, y volviendo a lo que estábamos hablando, se fueron creando los escenarios indispensables para que el jugador de fútbol que compite en nuestro club tenga lo mejor, ¿sí? Para que el hincha o el socio vaya viendo una mejoría importante, no solo en lo deportivo, sino en lo estructural, en la parte también administrativa del club, las cosas se están haciendo muy, muy bien y bueno, estamos muy contentos. A mí me toca lo deportivo y bueno, estoy muy, muy feliz en esto, como te decía anteriormente, y con muchas ganas de nuevo desafío, como hablábamos, pues siempre sí. Está esa chispa, esa llama. Con nuevos objetivos, de hecho hay unos próximos partidos que son muy, muy, muy para nosotros. Sí, no, es que se ve y esas ganas vos también que tenés de competir, de todo el tiempo superarte y ahora hacer crecer aún mucho más a Rosario Central. Pensá un poquito con ese debate porque vemos tremendas ventas que hizo Rosario Central en este último tiempo, producto de siempre los buenos proyectos con los juveniles, pero ¿cómo se va equilibrando con ese debate que hay de las sociedades anónimas? Hay maneras de seguir sumando ingresos, pero en el caso de Rosario Central, ¿cómo se busca seguir creciendo en el plano económico para pelear contra los brasileros o los poderosos que puede llegar en el continente? Sí, nosotros uno de los puntos es profundizar en la búsqueda, es decir, en la captación, en la proyección, formación de los juveniles. Central siempre fue eso, grandes nombres, camadas de muy buenos jugadores que le han redituado en lo deportivo y en lo económico también al club. Entonces, no apartarnos de eso, hay un producto, los chicos de la región y de nuestra zona, porque estamos en una zona fantástica de fútbol y realmente hay muchos chicos para poder formar. Entonces, bueno, hemos planificado también, más allá que esto no es un 2 más 2, como dicen siempre en el fútbol, hay diferentes chicos con muy buena proyección que lo estamos formando para llegar en tiempo y forma a primera división. Entonces, el trabajo integral que estamos haciendo creemos que está dando muy buenos resultados. De hecho, se está viendo que en un semestre llegan 3, 4, 5 chicos a primera división, el próximo otros más y así sucesivamente para fortalecer con nuestras inferiores la primera división. Sí, no, eso se está viendo y bueno,
las últimas ventas hablan ya de los hechos, de lo que están realmente logrando. Y bueno, Colo, nada más, solamente agradecerte acá por tu tiempo, todo lo que nos contaste. Me imagino los hinchas de Rosario Central también agradecidos por todo lo que estás haciendo por el club, pero bueno, acá de mi lugar te agradezco por todo lo que nos contaste y todo lo que nos abriste. Nos enseñaste un montón de cosas en esta charla. No, realmente fantástico, fantástico agradecerle a ustedes. Pasé un rato largo, pero muy, muy lindo. En todo el análisis de una carrera de un chico que pasa muy rápido, que se convierte en adolescente, en un adulto, y bueno, y ahora, que es lo que más extraño, estoy hablando post jugador de fútbol, que vuelvo a las charlas que tenemos diariamente. Todos queremos volver a jugar un ratito al fútbol, ¿sí? Que esto nos congregó, el tema del fútbol, y todos queremos volver a jugar. Es más, y con esto termino, uno sigue jugando con amigos, en esos torneos comerciales, en donde puede, se sigue jugando al fútbol, porque es lo que nos apasiona. Entonces, bueno, agradecerte mucho por este rato que fue fantástico, estar a disposición y bueno, saludar a todo el mundo futbolero que nos escucha, en especial a la gente de Rosario Central, que está muy contenta por algunos resultados que se dieron últimamente, que esperemos continuar. Así es, Colo. Bueno, gracias por todo. Y lo mejor de todo es que seguís superándote y seguís cumpliendo sueños, que eso es lo que te mantiene vivo y lo que te mantiene también con energía para seguir haciendo crecer a lo de alrededor. Así que bueno, con esto cerramos esta tremenda nota. Espero que te haya gustado a vos del otro lado. Y bueno, que tengas un lindo fin de semana. Nosotros nos estaremos viendo la próxima con otra tremenda historia como esta que vimos con el Colo. Que tengas un lindo fin de y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y chao.